Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Pamela Anderson, que se casó en secreto con su guardaespaldas tras enamorarse durante el confinamiento, se ha divorciado de nuevo. Por quinta vez, la actriz de Los Vigilantes de la Playa ha puesto fin a su matrimonio, una unión que solamente ha durado 13 meses y que se celebró sin la presencia de amigos o familiares en los terrenos de su casa en la isla de Vancouver. La noticia llega tras unas fotografías en las que la modelo aparece en Malibú sin anillo de compromiso, algo que hizo saltar las alarmas de una posible separación. Y aunque la protagonista no ha confirmado nada todavía, una fuente cercana ha asegurado a The Rolling Stone que ya ha empezado a tramitar el divorcio en Canadá, donde la pareja ha estado viviendo desde que se dieron el sí quiero en Navidad de 2020. Pamela ama cómo vive, ha dicho la fuente al citado medio, quien también ha calificado el breve matrimonio como un torbellino pandémico que se ha ido desvaneciendo al pasar los meses. Anderson conoció a su todavía marido, Dan Hayhurst, en septiembre de 2020, tan solo 7 meses después de separarse de su anterior esposo. Después de compartir varios momentos juntos luchando por los derechos de los animales, también estuvieron muy involucrados en una granja santuario de la que él era constructor y allí surgió el amor. Durante los primeros días de la pandemia, la pareja no se separó ni un solo momento y estuvieron juntos las 24 horas desde entonces. De hecho, la intérprete bromeó hace unas semanas en The Daily Mail que su primer año de casada se había durado como 7, aunque añadió que los dos se enamoraron perdidamente y encajaron de forma natural. Anderson, que tiene doble ciudadanía, había estado viviendo con su marido en Canadá después de años en Malibú, donde consiguió el éxito internacional por su interpretación de C.J. Carter en el drama de acción de los 90, Los Vigilantes de la Playa. Ahora, según la citada publicación, Pamela se ha marchado de la casa conyugal y actualmente está de vuelta en California para pasar más tiempo con sus dos hijos. En julio de 2019, Pamela anunció su ruptura con el futbolista Adil Rami, quien fuera su novio durante los dos últimos años, tras descubrir que él, al que calificó de monstruo, tenía una doble vida con otra mujer. Solamente 6 meses después, la actriz sorprendió casándose en secreto con el magnate de Hollywood John Peters, que confesó que llevaba 35 años enamorado de ella. Fue la quinta boda para ambos, pero su historia de amor duró mucho menos de lo previsto. Tan solo 12 días después de darse el sí quiero, la pareja decidió dejar su relación cuando ni siquiera habían llegado a formalizar su matrimonio de manera legal. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.